Rumbo al Mundial de Francia 98, Paraguay superó a Venezuela 1-0 en Asunción. Félix el Tanque Torres, con golpe de cabeza, superó a Rafael Dudamel y le dio la victoria a la albirroja. Aquel partido se disputó un 12 de octubre de 1997. El 2 de septiembre del año 2000, en el camino a Corea-Japón 2002, la selección nacional goleó a la Vinotinto 3-0. Gabriel el Loco González marcó el primero para Paraguay. Luego, José el Pepe Cardoso hizo el segundo. Y Carlos Humberto Paredes sellaba la victoria paraguaya en el Defensores del Chaco. Rumbo al Mundial de Alemania 2006, Paraguay ganaba 1-0. Carlos el Colorado Gamarra, con este golpe de cabeza, le dio el triunfo al albirroja en Sajonia. El último enfrentamiento de local ante Venezuela por las eliminatorias fue el 9 de septiembre del año 2008. En el camino a Sudáfrica, Paraguay ganó 2-0. Cristian Riveros hizo el primer gol nacional y Nelson Aedo Valdés anotaba el segundo. En los últimos 4 partidos de local ante Venezuela, la albirroja se quedó con la victoria. Esperemos que hoy la historia se vuelva a repetir para seguir soñando con estar en Brasil 2014.